Las Cabezas de San Juan acogió el pasado sábado la tercera jornada del Circuito Provincial de Bádminton, que contó con la participación de un total de 88 jugadores de diversos clubes de la provincia, como son Bacán, Cantillana, Triana, San José de la Rinconada, Mairena del Aljarafe, Las Cabezas y el Club La Unión de los Palacios y Villafranca. El conjunto palaciego estuvo representado por un total de 16 jugadores y jugadoras que protagonizaron muy buenas actuaciones y obtuvieron buenos resultados, llegando a sumar un total de nueve medallas. Hay que destacar además los dos podios protagonizados al completo por jugadores palaciegos en categoría sub-15 y sub-17-19. Así, en categoría sub-15 masculino, la medalla de oro fue para Javi Villarín. La de plata la consiguió Mario Macías y la de bronce fue para Eric Adame. En categoría sub-17-19, la medalla de oro fue para José Miguel Calvo, seguido de Gonzalo Macías, que consiguió la medalla de plata, y de Eduardo García, que fue tercer clasificado y se llevó el bronce. En sub-11 destacó Adrián Sánchez, que logró medalla de bronce. En sub-13 femenino, Sonia Martín se hizo con la plata al igual que Mario Puente en categoría sub-13 masculino. La próxima jornada está prevista para el 27 de abril en Mairena del Aljarafe.